Desde este martes y hasta el jueves, 4.773 alumnos de Baleares han iniciado las pruebas de acceso a la universidad, una edición en la que los estudiantes podrán elegir si quieren los enunciados de los exámenes en castellano o en catalán. Las pruebas de acceso a la universidad han arrancado este martes a las 9 de la mañana con los exámenes específicos de Historia del Arte y Química, mientras que a las 11 y cuarto de la mañana ha tenido lugar el de Historia de España, el primero de los exámenes al que se presentan todos los matriculados. Tenim concretament 102 persones o 102 alumnes matriculat més que l'any passat. No és un increment significatiu, però bueno, sí, és una mica més. Les proves en principi han començat sense cap incidència significativa. Els alumnes no tenen per què triar tota l'opció A, totes les preguntes de l'opció A o l'opció B, sí que no se poden intercanviar-les. Asimismo, una de las principales novedades de esta edición de la PEBAU es que los alumnos también pueden elegir el idioma de los enunciados de sus pruebas escritas. Según qué cosas me va mejor castellano, como por ejemplo matemáticas, que me lío un poco, pero luego hay otras cosas que en verdad me es indiferente. El primer que tenemos es Historia de España y nosotros a escuela lo hemos hecho en castellà, entonces yo lo agafaré en castellà. Como la mayoría de estas asignaturas se las han hecho en castellà en el colegio, seguramente les agafi en castellà más que res porque los enunciados son distintos y cualquier paraules más técnicas cambian. Voy a hacer en catalán porque nos han dicho que tardan 10 minutos en traerte los que están en castellano y todo el tiempo cuenta en exámenes como los de selectividad. Para contenido que me estudia en catalán, por ejemplo historia, lo voy a hacer en catalán. Lo haré en catalán porque como he estado todo el curso dando las lecciones en catalán, pues prefiero en catalán. Una decisión, la de poder elegir entre las dos lenguas cooficiales que ha tomado la comisión organizativa de las pruebas de acceso a la universidad, tras la demanda presentada por Plis Educación ante el Tribunal Superior de Justicia y a la espera de conocerse la resolución judicial. Hemos considerado que es lo más adecuado para el buen desarrollo de las pruebas y para garantizar que los estudiantes podrán desarrollarlas sin ningún tipo de incidencia que afecte al buen funcionamiento y a su rendimiento. Lo que se hace es, en el momento del reparto, se le pregunta al estudiante qué versión quiere, si con los enunciados en castellano o en catalán, y se le da. Las pruebas se realizan de forma simultánea en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera entre este martes y el jueves. Los resultados provisionales se conocerán el 14 de junio a través de la WIP digital.